Televisión en movimiento. This is a story I have to share with you all. You won't believe what he said. He said. Hola, hola. Hola. Viernes porque nosotros venimos para ir a nuestra graduación. Y me encantaron, ellas nos van a acompañar. Nuestras madrinas. Nosotros somos las madrinas. Bueno, pues ya saben ustedes que siempre tratamos de mostrar pues, los mejores looks que tienen nuestros patrocinadores. Por eso es que nosotros traemos de todo un poco de lo que pueden encontrar en las tiendas, ¿verdad? Así, nosotros encantados de poderles darle una pequeña demostración de todo lo que hay. Y recuerden que estamos hasta las 11 de la mañana para poder disfrutar, bueno, pues de este programa donde siempre nos la pasamos muy bien. Nos comentaban a través de las redes sociales. Se ve que se divierten increíble en el programa. La verdad es que sí la pasamos muy bien. A veces nos estresamos cuando tenemos que andar cambiando de set, pero la verdad es que esto siempre sale de la mejor forma para ustedes. Oigan, aparte yo quiero agradecer muchísimo a las personas que mandaban saludos ayer en la transmisión en vivo por mi cumpleaños. Muchas gracias a todos los que hicieron posible un gran día y a ustedes público por seguir este programa y obviamente quédense con nosotros para que sepan de qué trata el programa de hoy, Aurora. En la mañana les comentaba a las chicas que ayer por primera vez, después de casi 4 meses, me tocó ser televidente. Televidente. Exacto, entonces estaba yo bien al pendiente de todo el programa. Me chuté toda la hora completa del programa y la verdad es que muchísimas felicidades también al equipo de producción, a las personas que están ahí arriba haciendo los controles, editando, todo el equipo que está detrás de cámaras que ustedes no logran ver, de verdad hacen un gran trabajo, sobre todo porque al final de cuentas una hora de programa es una hora que muchas personas también trabajan y es momento pues también de agradecerles también el trabajo que ustedes desempeñan y así es, no se muevan de este programa porque hoy tenemos unos invitados muy especiales, porque fíjense que nos acompaña una diseñadora para enseñarnos su nueva colección. Ya está ahí abajo y está arreglando a las modelos, así que no se muevan de dónde están, porque tenemos a Delfina Prieto, quien nos va a enseñar su nueva colección. Así es, y también nos van a acompañar los organizadores de la Feria del Barro Rojo, que bueno, son estas piezas increíbles, que son reconocidas a nivel internacional, para que estén muy atentos, porque seguramente nos van a traer una demostración de las piezas que tienen, o vamos a ver fotos sobre esta exposición que van a tener. Y aparte, en nuestra sección de reflectores, una gran agrupación conocida como Deja Vu, quienes nos van a presentar su más reciente video. ¿Quieren saber de qué se trata y quieren ver el video? Pues quédense aquí en Tu Buen Día. También saben algo que queremos comentarles, que tenemos redes sociales, ya te la sabes seguramente porque siempre estás al pendiente de Tu Buen Día MBM, justamente esa es el nombre donde puedes encontrarnos en Facebook. Lo que tienes que hacer es darle like a la página, compartir la transmisión en vivo porque ya estamos en vivo a través de Facebook y también puedes seguir nuestras redes sociales personales, ahí me encuentras como Jesús González TV, lo único que tienes que hacer es darle like a la página. La verdad es que no he subido un reportaje desde hace mucho tiempo, pero ya es momento de que ustedes puedan ver algunos de los que hemos hecho y vamos a estar compartiéndolos justamente esta semana para que ustedes a través de las redes sociales personales también se den cuenta del trabajo que estamos haciendo para estos reportajes, visitando lugares, conociendo algunos sitios donde puedes comer delicioso. Bueno, pues a través de nuestras redes sociales también lo vas a poder ver. Oye, yo también que saben que quiero aprovechar porque hoy llegamos con Robbie Corona y a las 7 de la mañana ya estaba ahí una amiga que iba a festejar su cumpleaños. Le mando un besote a Ciudad Carvajal que hoy cumple años y al ratito saliendo del programa vamos a ir a festejarle. Bueno. Y bueno, para que vean que desde temprano estamos todo el mundo está trabajando. Y sobre todo también aprovechar que ustedes chequen nuestras redes sociales porque ahí constantemente estamos etiquetando a todos nuestros patrocinadores, a las personas que están trabajando con nosotros y que se unieron a este proyecto, como lo es el caso de nuestra amiga Gaby Vilchis, que es la chica de accesorios. Ella es una diseñadora de imagen, entonces si tú quieres una asesoría de imagen puedes hacer una cita con ella en alguna de sus tiendas y ella te puede asesorar más bien respecto a la imagen que tú quieres proyectar, los colores que quieres ocupar, dependiendo la ocasión especial en la que tú quieras consumir alguno de sus productos. Recuerda que la puedes ubicar en dos tiendas. Una está ubicado en Paseo B, local número 104, en Avenida Universidad 501. Ahí van a poder encontrar una gama de accesorios de un sinfín de colores, sobre todo porque ahí también tiene la línea étnica donde hace chokers, hace pulseras con bordados de algunas regiones de Oaxaca. Así que ponte en contacto con ella a través de sus redes sociales. Recuerda que la puedes encontrar como Gaby Vilchis. Además, ya saben que todos los jueves tenemos manualidades, Miguel. Es por eso que el día de hoy vamos a ver lo que hizo Mariana la semana pasada. Sí, van a ver algo que está increíble, como unos momentos especiales para el centro de mesa que tiene como una nube con gotitas cayendo. Bueno, pues si lo imaginan, vamos a ver el video mejor. Miguel Mier.
Fiestas presenta. Hola amigos de Tu Buen Día, hoy me encuentro en Globos y Fiestas Miguel porque vamos a realizar una manualidad con la maestra Mari. El día de hoy vamos a hacer un lindísimo topiario. ¿Quieren saber de qué se trata y cómo lo vamos a hacer? Pues chequen porque ya tenemos listos los materiales. Vamos a empezar usando esta base, que es una base de metal, que le vamos a poner un ladrillo foam. Le vamos a poner un poquito de curly, que es, también aquí lo encontramos en diferentes colores. ¿Sí? Mire, lo forramos el palito. Tiramos. Nada más le ponemos un pedacito de Durex en la punta y uno al final. Ok, y perfecto. Ya quedó. Ahora vamos a agarrar la tela decorativa. Okay. Vamos a agarrar de este tubo 2 metros de tela decorativa. Esos 2 metros ya los dividimos. Hicimos 8 pedazos iguales. Okay. Mira, aquí vamos a empezar. Primero lo vamos a empatar todos, que estén parejos. No salen tan parejitos porque pues no somos máquinas. Entonces ya le ponemos uno encima de otro. Acá yo estoy utilizando 8 pedazos. A ver, ahora ya le ponemos otro encima. Y lo vamos a ir poniendo uno encima de otro. O sea, no lo hacemos por partes. No, todo tiene que ir pegado. Ahora en este caso vamos a doblarle, vamos a empezarle a doblar. Okay. Haga de cuenta que va a ser como un acordeón. De ahí le va a doblar uno para adelante y siempre tenemos que lo marcamos bastante, bastante, con fuerza. De allá lo giramos y le empezamos a doblar otra vez, así hasta que se termine. Uno hacia adelante. Uno hacia adelante, uno hacia atrás, así hasta que termine. Hasta que termine. De ahí vamos a ocupar el curly. Ahora vamos a cortar un pedazo. Ahí está la tijera, por favor. Vamos a cortar un pedazo y lo vamos a amarrar a la mitad exactamente, si se dan cuenta. Lo amarramos a la mitad. Ya después de que terminamos de hacer el doblez como de un abanico, podría decirse. Sí, así. En el centro amarramos para que podamos darle la forma. La forma, exactamente. Mire, ya lo tenemos así, amarrado y hasta así. Ahora vamos a redondearlo un poco. Como este es muy grueso, siempre la tijera no lo corta. Ajá. Siempre hay que tomar un pedazo nada más primero y lo redondeamos. ¿Y del otro lado igual? Lo mismo, le volvemos a hacer lo mismo para que quede redondeado. A ver, mira, ahora ya lo agarramos así y empezamos a sacar primero un pedazo, ya. Luego otro pedazo. Ahorita yo saco un pedazo y usted saca otro pedazo. Claro, sí. Igual, una por una. Yo creo que entre más lo podamos también abrir, va a tener mayor forma este pompón. Sí, así es. No le pasa nada a esa tela. ¿No? No, no se rompe. Es muy práctica. Muy resistente. Sí, así es. Ahora le vamos a poner el palito. Okay. Para eso ocupamos el palito. Vemos que este palito es demasiado largo. Así es que le podemos cortar un poquito. Sí, le vamos a cortar un poquito. Le marcamos y lo trozamos y ya queda más chiquito. Lo vamos a amarrar primeramente con un poquito, con el mismo hilo que tenía. Para que quede. Amarrarlo para que quede justo en el centro. Y le cortamos esto. Y le vamos a poner un poquito de silicón. Ya lo colocamos. Y ya le quedó así. Del foamy vamos a sacar las gotitas. Y los colocamos en un hilo transparente. De ahí se las vamos a colgar de esta forma. Ya lo empezamos a colocar. Que la podemos poner acá. Igual si alguien del público quiere hacer otra cosa que no sea una gotita, a lo mejor otra figura, ¿se puede? Se puede, es válido. Es todo lo que ustedes quieran, todo lo que se puedan imaginar le pueden colgar. Le vamos a poner nada más el toque final, que es el listón. Le cortamos un poco. O sea, lo vamos a pegar abajito de donde empieza. Y bien amigos, este es el resultado. Muchísimas gracias maestra Mari. Estamos para servir. Por este curso rapidísimo de manualidades y de una excelente recomendación y opción para que ustedes realicen allá en casa y puedan decorar su fiesta. Mi nombre es Mariana y regresamos al estudio a Tu Buen Día. Miguel Mier.
Fiestas presentó. ¿Qué tal con la habilidad? Ya todos bastante bonito quedó el arreglo. Ya, aparte de conductores, hacemos manualidades. Contrátanos para sus fiestas. Cosas, desarrollamos habilidades aquí de todo. Marisa vende joyería. Bueno, hacemos de todo, pero ya saben que ustedes pueden encontrar los mejores looks, los más actuales, por supuesto, en morado. Justamente el traje que traigo el día de hoy, pues lo puedes encontrar ahí en morado. Para graduaciones está increíble, o para algún diputado o algo, les quedaría muy bien. ¿Algún diputado? Sí, como yo el día de hoy, pero bueno, ustedes pueden encontrar estos looks directamente en la tienda de Alcalá, número 100, en el andador turístico. Además, tienen otras dos tiendas, en Plaza Bella y también en Plaza Pabellón Salina Cruz. Seguramente vas a encontrar lo que necesitas para esta temporada, además de que, ya ven que está la temporada de lluvia, ¿sabes? ¿No? Ahí venden algunas botas de plástico que justamente son para esa temporada, para las puedes aprovechar. Además de que tienen un crédito que tú puedes encontrar a través de ellos. Bueno, lo que tienes que hacer es llevar la credencial de elector, el comprobante de domicilio y comprobante de ingresos para que te tramiten el crédito desde 1,000 hasta 5,000 pesos, donde vas a poder comprar todo un cambio de guardarropa. ¿Cómo ven? No, perfecto. Siempre es una excelente opción ir a morado, sobre todo porque tienen también ropa para hombre y ropa para dama. Chicos, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Porque enseguida regresamos con una recomendación para hacer en familia este fin de semana, sobre todo conocer nuestra Oaxaca y ser turista en nuestro estado. Vamos a un corte y enseguida regresamos.